Radio Noticias 99.9. Sí, fue muy positiva. Tuvimos la presencia, una presencia nacional, como es el, estuvo Marcos Peña, uh-huh, y también estuvo el ministro de la Producción de la Nación, Cabrera. Uh-huh. Por supuesto que Marcos Peña se refirió a cuestiones más macro, referidas a cómo ve él el futuro, más allá de todos los errores o traspiés que pueda tener el gobierno nacional. Se ve toda que la economía se va recuperando, que se puede, que se, digamos, como alguien dijo alguna vez, se ve la luz al final del túnel. Uh-huh. Como el blanqueo ha tenido ese gran éxito con un blanqueo de 130 mil millones de pesos, uh-huh, se va recuperando de a poco las cosas. Por supuesto, principalmente es defender la República, uh-huh, defender todos aquellos, en definitiva, que están de tratar de restablecer políticas de Estado, gestión honesta, transparente, participativa, en un contexto, por supuesto, donde, por supuesto, la principal afectación que tiene es desde la economía, porque si la economía hubiera sido más, estuviera más ordenada, todos estos conflictos, todas estas insatisfacciones que se ven desde lo social, otro sería el cantar. Sí, yo creo que este año se van a profundizar las contradicciones, porque casualmente, como es un año electoral, uh-huh, el tironeo va a venir. Pero bueno, hay que tratar de apostar a que haya un orden, a una política económica ordenada, donde se trate igualitariamente a todos los sectores, vengan de donde vengan, uh-huh, y demostrar en los hechos concretos que se ven las que se vean las cosas de una manera diversa. Sí, va a ser en La Plata, uh-huh, pero todavía no se barajó una fecha. Uh-huh. ¿Usted prevé que pueda ser antes de las elecciones, seguro? Seguramente. Uh-huh. Seguramente va a ser a lo mejor a fines de abril o principios de mayo. Por ahí debe ser. No se habló de fechas. Sí que iba a ser en La Plata. Yo veo que existe una cohesión clara, uh-huh, en todas las fuerzas que integran Cambiemos. Más allá de alguna disputa que pueda haber en algún municipio. Pero no cabe duda que durante estos 15 meses Cambiemos se ha fortalecido y tiene claras las metas y tiende a cumplir los objetivos que se plantean. Somos Radio Noticias 99.9.